¿Están listos para disfrutar de estos gigantescos burrotes? Ah, no, perdón, no son burros, son machetes. ¿Pero qué es un machete? Son dos tortillas ovaladas de harina que al unirlas alcanzan la increíble medida de 60 centímetros, con relleno de puro sabor. Quédate en Onde Comer y descubriremos juntos a los machetes, un novedoso puesto de garnachas en Durango. ¡Comenzamos! Tal vez hayas escuchado en otras latitudes mexicanas sobre los machetes. Ahí son de tortilla de maíz, pero en esta adaptación duranguense son de tortilla de harina. Les agregan una capa de frijoles puercos, queso y el sabroso guisado de tu preferencia. Pero si un machete te parece demasiado, también tienen una versión más light. Es el machetito, esos son de 30 centímetros y van exactamente iguales, tortilla de harina, frijolitos, queso y guiso. Que por cierto, entre todos los guisos destacan la jugosa y suave arrachera o el chicharrón prensado en salsita verde. También de salsa verde es la deshebrada. También tienen huaraches, esos van con una capa de frijoles y uno de los mismos guisos de los machetes. El que vemos en pantalla es de alambre de res, una combinación quesosa de chile poblano, cebolla, tocino, salsas negras y arrachera. Y al final, nos sorprendieron con los sopes, de nuevo llevan frijoles y guisos. Nos dieron uno de bistec ranchero, carne adobada y este otro de champiqueso, todos con una delicada costra de queso, que le da esa espectacular vista. Todos los platillos se acompañan y se complementan con su barra de salsas. Hay variedad, como la salsa de jalapeño, la de chipotle, roja de chiles de árbol, pepino habanero y la de guacamole. O si te parece mejor, un chile de amor, de a mordida. Los machetes se encuentran en calle Vistahermosa número 102, local 2, a un costado de Canal 10. Haz tus pedidos a domicilio o por Didi Food. Y si los machetes te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onde Comer, nos vemos hasta la próxima.